llegando aquí a la comunidad de Nurío y pues veníamos pasando por una carretera que nos conduce de Pomacuarán hacia Nurío. Está llena de bosquecitos, como que conservan aquí sus bosques comunales muy bonitos. Al entrar nos encontramos un retén de la comunidad, estilo Cherán, que son policías comunitarios, pero te revisan, te preguntan de dónde vienes y ya te dejan pasar. Todo tranquilo, para que no se asusten de que, ay, que los retenes, nada. Es vigilancia comunitaria. Y eso está muy bien en los pueblos purépechas, que lo hagan. La verdad, yo lo apoyo. Porque con eso se mantienen un poquito más la vigilancia de su pueblo y conservan sus bosques también. Pero vean, tenemos una vista panorámica aquí. Llegando hay como un mirador. Hay unos barandalitos y todo eso. Se ve bastante bonito aquí el bosque. Pues vean, aquí está el capitán. ¡Saluda, capitán! ¡Diles hola! ¡Hola, hola! Aviéntales un beso. Dale. Así. Aviéntales un beso. Ya sabes dar beso. ¡Ah, qué chido! Amigos, estamos aquí en el mirador, vean. ¡Qué chido el mirador! Allá abajo se ve como unas albercas y unos juegos infantiles. No sabemos qué sea. Si ustedes son de aquí, de Nurío, o de alguna comunidad y nos pueden decir que hay allá abajo, pues se los agradecemos mucho ahí en los comentarios. Y bueno, vámonos a conocer este bonito pueblo purépecha en la meseta purépecha. Pues vamos llegando aquí a Nurío y está un panteón aquí, vean. Luego es el panteón de la comunidad, pero vamos llegando y al parecer está tapada la calle principal. Va a haber un evento aquí. No sabemos si es una boda o qué tradición sea. Por aquí nos acaban de decir que es como un agradecimiento, como que van a entregar pan. Es parte de las tradiciones aquí de los pueblos purépecha. Vamos a grabarlos y vamos a ver de qué se trata. Buenas. Disculpe, ¿qué es lo que están celebrando hoy aquí? Vamos a dar de comer de algún bautismo. ¿Va a ser bautizo? Sí. ¿Él va a ser el bautizado? Sí, sí. Y entonces, otro anda por ahí. Otro. ¿Son dos entonces? Sí. Órale. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. A ver, amigos, me están comentando que es un bautizo. Pues lo que están celebrando. Están llegando por aquí todos. Ahorita van a hacer un recorrido. Amigos, vamos llegando a Nurío y nos tocó la suerte de ver cómo se celebra un bautizo, los recorridos que hacen. Ahorita creo que fueron por algunos padrinos, los recogen a su casa y se los llevan a lo que es la fiesta para ir a comer. Qué padre, ¿eh? Tradiciones de aquí en Nurío. Empiezan con la banda, empiezan a bailar y las muchachitas se arrancan duro. Pues vamos pasando aquí a un ladito de lo que es el panteón de aquí de Nurío. Algo muy curioso, ya está un poquito moderno, pero tienen unos tejaditos. Yo esto no lo había visto en otros panteones.
Hay muchas tumbas con tejaditos así, de estilo troje. Muy interesante, ¿eh? Amigos, ahí viene otra fiesta. Esta parece que es como una primera comunión, porque los muchachitos que vienen de blanco ya están más grandes. Vamos a grabarlos. Disculpe, ¿qué están celebrando ustedes? Estamos celebrando este bautismo y confirmación. ¿Bautismo y confirmación? ¿O cómo? Confirmación y un bautismo. Bautismo, muy bien. Muchas gracias. Aquí me voy encontrando a unos chavos que están aquí. Resulta que es el padrino. Me acaba de invitar a una teca. Bastante chido. Saludita a todos. Salud, amigo. Salud. ¿Cómo se llaman? A ver, nombres. Yo soy el Chuy. El Chuy. El Paye, me dicen aquí. ¿Y usted? Santiago. Santiago, y por acá están otros compas, miren. Están echando una cervecita bien a gusto. El Lolo me ofrecieron una. El Templo de Santiago Apóstol, fundado en el siglo XVI en la comunidad purépecha de Nurío del municipio de Paracho, el 7 de marzo del año 2021 fue devorado por el fuego y le decían la Catedral Sixtina de la meseta indígena purépecha, una joya irreemplazable del arte novohispano. Contaba con un hermoso artesonado policromado, un coro y un baptisterio que se han perdido para siempre. Las pinturas de hermoso arte indígena decoraban también las paredes y la cubierta del edificio era de tejamanil, pura madera. Todo es ya materia para el recuerdo. Y amigos, pues ya estamos aquí en Nurío, vean. Aquí a mis espaldas está la iglesia de Santiago Apóstol, que lamentablemente, amigos, pues hace un año se quemó esta iglesia. Esta era la joya de Nurío, de aquí de la meseta purépecha. Era la llamada Capilla Sixtina de la meseta purépecha. Tenía unos artesonados arriba impresionantes. Les voy a estar dejando algunas fotografías para que puedan estarlo viendo. Pero lamentablemente sufrió un incendio hace un año, en el 2021. Y pues se perdió todo ese arte novohispano que tenía. Es lamentable, pero pues está ya haciendo trabajo de reconstrucción. Al parecer Elina está trabajando aquí. Me comenta una señora que están trabajando día y noche aquí en esto.
esperemos se pueda recuperar. Al parecer hay un registro de que tienen muchas fotografías e imágenes y se puede hacer una réplica de cómo estaba todo el artesonado de esta iglesia. Y esperemos lo puedan dejar igual. Tal vez no va a ser exactamente igual porque es muy, muy difícil poder tener ese tipo de artesonado de antes. Pero si lo pueden dar una réplica casi exacta, estaría bastante chido. ¿Esta es la madera que se va a utilizar para, si para la iglesia? Toda esa madera, ya de aquí salió. Ajá. Ahí, aquí son los canes. Va a llevar 208 de estos, en esa parte de arriba. ¿208? 208, que... Órale. Allá adentro, de adentro se ve bien. Porque... ¿Las pinturas se van a replicar? Sí, sí, todo. Todo. ¿Aquí esto qué es? ¿Esta construcción que tienen aquí? Este era, una, era, la, era Conasupo. ¿Conasupo? Antes almacenaban el maíz. Órale. O sea, de toda la región. Ajá. Esa pieza es esta, mira. Ah, órale. Todo allá adentro está así. A ver. Ya. No sé si. Ajá. Órale. Que esos son los canes, las bases, donde sientan los canes. Allá de adentro se ve. ¿Y la cabañita o troje, qué sería eso? Biblioteca. Biblioteca, órale. ¿Y todas estas que se ven acá más antiguas eran las que estaban? ¿O qué? Toda esa madera salió de ahí del templo. ¿Del templo? Sí, era la del suelo. Sí. ¿Se va a volver a reutilizar o ya no? No, yo creo que ya todo va a ser nuevo. Bueno. La Guatápera, Capilla Hospital de la Inmaculada Concepción de María. Esta capilla hospital es parte del conjunto de construcciones comunales y religiosas del siglo XVI. Su retablo principal, de estilo barroco, está dedicado a la Inmaculada Concepción, representada con una fina imagen de madera estofada en oro. A los lados, esbeltas columnas, estípite, flanquean cuatro ornancias con pequeñas esculturas de santos y en los extremos exquisitas pinturas al fresco enmarcan el retablo que remata en lo alto la Trinidad. Al interior de la cubierta está el alfarje o artesonado. En él destacan varios medallones rodeados de caracoles de influencia barroco pintados al fresco con imágenes iconográficas de los primeros seguidores de Cristo. Este artesonado está firmado por el pintor Gregorio Cervantes en 1803 y el carpintero José Characú, aunque seguramente también participaron decenas de trabajadores indígenas. Y bueno amigos, esta es la capilla de Nurío, que aún se conserva, esta no se quemó, pero vean qué impresionante está todo. Los retablos de madera que tiene aquí, pintados del siglo XVI, y todo el artesonado que tiene acá arriba. Increíble, algo digno de visitar aquí en Nurío. Es muy parecido al que tenían en su iglesia principal, pero la iglesia pues lamentablemente sufrió un incendio. Pues bueno, actualmente aquí afuera de la capilla pues creo que es donde se están dando las misas. Vean, aquí tienen toda su silla, acá tienen lo que es el altar, entonces las misas están celebrando afuera en la parte de trasera del templo y afuera de la capilla que tienen aquí. Impresionante que está la capilla, digna de ver y visitar aquí en Nurío. ¿Se escuchan, amigos? Esa es la forma de anunciarse en los pueblos. Que van a dar tamales agradeciendo la asistencia a algo, amigos. Es un medio de comunicación aquí en el pueblo. Muy, muy llamativo en cada pueblo de Michoacán. Bocinas a lo alto y anuncian a todos. Pues aquí estamos en lo que es la Guatápera. Es la que está aquí atrás y era una, también tenemos lo que es la capilla, se le dice capilla y hospital. Lo que no sé es si fue hospital de enfermos de aquellos tiempos o es hospital como de hospitalidad en la que se reciben a personas de fuera, porque así nos lo comentaron en el pueblo anterior que visitamos, que lo que le decían hospital era porque le daban hospitalidad a peregrinos o a seminaristas,
madres, etcétera. Entonces, vean, esta es la capilla de aquí de Nurío, que aún conserva todavía sus artesonados. Está muy bonita y está dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Vean, está muy bonita para visitarla. Si vienen aquí a Nurío, pues está atrás, a espaldas de lo que es la iglesia principal aquí en Nurío. Pueden visitarla, está abierta todo el tiempo y es algo digno de conocer y visitar aquí. Pues caminando aquí por las calles, al lado de la Guatápera, pues ya viene otra fiesta, vean. Allá al fondo vienen baile y baile. Pues déjate las muestro otra vez. Hay puras fiestas aquí en Nurío, ¿Qué te pasa, capitán? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Pum! ¿Cómo le hace el cohete? ¡Pam! ¿Cómo le hace el cohete? ¿Cómo le hace el cohete? ¿No te vas a caer? Bájalo, bájalo. Bájalo. ¡Eso! Vean, amigos, aquí tengo al capitán. ¿Cómo le hace el cohete, capitán? ¿Cómo le hace un cohete? ¡Pam! A un lado de lo que es la iglesia de Santiago Apóstol, tenemos aquí la jefatura de tenencia. Tiene unos murales bastante chidos, unas pinturas muy, muy padres. Se los voy a mostrar. La iglesia de Santiago Apóstol, pues sí la van a reconstruir, le van a trabajar, están trabajando constantemente. Por aquí hay unos letreros de lina y van a hacer una réplica exacta de como estaba anteriormente. Esperemos quede bien. Si la llegan a culminar, pues cuenten con un video para eso. Vamos a venir a visitar este pueblo otra vez y a grabarles cómo está. Y amigos, pues bueno, los dejo con unas tomas de dron de aquí de Nurío en 3, 2, 1. Bueno, amigos, pues aquí con el templo de Santiago Apóstol, que lamentablemente se incendió hace un año, pero que al parecer lo van a reconstruir, lo están trabajando constantemente y van a hacer la réplica exacta de como estaba anteriormente. Bueno, amigos, pues hasta aquí despido este video. Ya saben que si este video les gustó, denle like,
Y suscríbanse a mi canal, el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío. En la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.